Hola a todos, colegas, soy Saenza, estamos de nuevo con Steins Gate 0, la continuación de Steins Gate, y bueno, este es el vídeo número... pues ya no lo recuerdo, 10, 11, 12, no estoy muy seguro. Pero en fin, estábamos en el laboratorio de aparatos futuristas y se había presentado Lukaku con la chica de la izquierda, que resulta ser... como era Nagari o algo así, ¿no? Bueno, ahora nos pondrá el nombre, que es... la hijastra de la Mayuri del futuro que había venido con su Zuja en la máquina del tiempo, ¿no? Y que había perdido hacía como 20 años, ¿no? En uno de los viajes que hizo. Y vamos, que es clavadita a Kurisu. Se parece muchísimo, así que ahora mismo lo que yo sospecho es que quizás sea la hija real de Kurisu y Rintaro. Bueno. No sé, antes de empezar, como siempre os recuerdo, en la caja de descripción del vídeo tenéis los enlaces a mis redes sociales, mi canal de Telegram, de Discord, de Twitch, ya sabéis, seguidme en todas estas cositas. Y vamos al lío, perdonad que te estaba comprobando la hora para tenerlo bien calculado. ¿Tuturú? ¿Está todo bien? Ah, sí. Perdonad por haber hecho que fueseis. No, no es nada. Para precisamente hablar de ese tema, a estas dos las había mandado fuera. Lukaku saca las bebidas y las compresas frías de la bolsa para después colocarlas encima de la mesa. Entonces, tras tomar una de las bebidas que compró Lukaku y darle un sorbo, esta aprovecha para hablar. Es Kana... ¿la conocida de Amane llamada Kagari? Eso era Kagari, que no me salía. Es posible. Sí, creo que sería correcto pensar así. ¿De verdad? ¡Qué alegría! Aún sabiendo solamente el nombre. Luka... La expresión de Kana se suaviza al ver esta Lukaku tremendamente aliviado. Pero entonces, Amane conoce a la verdadera familia de Kagari, ¿verdad? Pues... Suzuha y Kagari eran vecinas cuando eran pequeñas, pero se mudó hace 12 años y ya no sabe dónde vive, ¿verdad? Eso mismo, hace poco me entró mucha nostalgia, así que le pedí ayuda al tío Karin. Pues eso, por lo tanto, ni Suzuha conoce a la familia de Kagari ni sabe dónde viven. Oh, de acuerdo. Por el momento, no podemos hacer otra cosa que no sea dejar así el tema. Si le soltásemos que hace 12 años vino desde el año 2036 en una máquina del tiempo, es más que evidente que confundiríamos tanto a Luka como a Kagari. Aunque si recuperara sus recuerdos averiguaríamos enseguida lo que ocurrió. Sabe que su nombre es Kagari. Tenemos a Suzuha, alguien que ya conocía, y a Mayuri, a quien adoraba más que a nadie en el mundo. Mayuri desempeñará un papel importante en esto. ¿Kagari? Dime, ¿cuál es tu apellido, Kagari? Antes no pude escucharlo bien, me gustaría saberlo. Pues según Okabe y los demás, es Shina. ¡Wow! Igual que Mayushi. Mayushi también es Shina. Shina Mayuri. Shina Mayuri. Sí, qué alegría. Es la primera vez que Mayushi conoce a alguien con su mismo apellido. ¿De verdad? Sí, por eso espero que nos llevemos bien. Sí, mucho gusto, espero que seamos amigas. Mayuri con su natural amabilidad se abre a Kagari. Si todo va bien, podría ocurrir algo que la hiciese recuperar sus recuerdos. Luka ya me contó esto, Kagari, pero ¿es verdad que sufres amnesia? Sí. Eso es que no recuerdas quién eres, ¿verdad? Sí. Vaya, seguro que es muy duro, ¿verdad? Es que has olvidado hasta la persona que más querías, ¿no? Eso para Mayushi sería algo muy, muy triste. Por eso, no sé cómo decirlo, pero Mayushi también te ayudará, así que ánimo. Mayuri le dedica a Kagari una dulce sonrisa.
y sus ojos, al ver la sonrisa de Mayuri, se llenan de lágrimas. ¡Wow! ¿Qué te pasa? ¿Ha dicho Mayushi algo raro? No es eso, es que al escucharte, Mayuri, me he alegrado. Pero no solo Mayushi, también Okarin, Suzu, Luca y todo lo demás se sienten igual. Pues claro, yo también te ayudaré en todo lo posible. Muchas gracias, Luca, Mayuri. Siento que Kagari estará en buenas manos con Mayuri y Lukako. El problema ahora es, ¿qué hacer a continuación? Lukako, tengo un favor que pedirte. ¿Qué es? ¿Podría quedarse Kagari algo más de tiempo en tu casa? Durante ese tiempo investigaremos qué estuvo haciendo hasta la fecha. De acuerdo, por supuesto, a nosotros no nos importa en absoluto. Suzuha, ¿estás conforme? Entendido. No cabe duda de que ahora mismo le está dando vueltas a un montón de cosas, pero Suzuha siente, cediendo a mi petición. Lo más importante ahora es hacer que Kagari recupere sus recuerdos. Entonces, si voy a casa de Luca, ¿podré ver a Kagari? ¿Puede ir Mayushi a jugar? Claro que sí, ¿verdad, Kagari? Sí. Suzuha, tú también, déjate pasar por allí cuantas más veces mejor. ¿Podría ser de ayuda para que recupere sus recuerdos? Okidoki. Ya sé, escuchad. Ya no podemos hacer una fiesta de Navidad, pero estaba pensando en que podríamos hacer una fiesta de Año Nuevo. Kagari, ¿te gustaría ayudarnos? Me alegraría mucho. ¿De verdad puedo? No sería de mucha ayuda. Claro que puedes, ¿verdad, Luca? Claro, cuantos más mejor. Menuda han montado estos tres en un segundo. Las chicas y Lukako, que es un tío, se pusieron a hablar a viva voz. Pero es un tío. Bueno, yo me pondré con mis cosas. En primer lugar, tengo que avisar a Moeka de que hemos encontrado a Kagari. Hemos encontrado a Shina Kagari. Kiryu Moeka. Pero se lo están mandando a Feiris. Siendo ella, seguro que responden un ins... ¿De verdad? ¿Dónde? Que deben de tener creado un grupo, ¿no? Se encontraba en el templo de un conocido. Al parecer se desmayó en un camino de montaña en el borde de la prefectura de Chiba. El problema es que ha perdido los recuerdos anteriores a ese momento. ¿De verdad? ¿Estaba tan cerca? ¡Qué sorpresa! Yo he estado todo este tiempo buscando a las personas que buscan a Kagari, pero no logro dar con ellas. Es posible que sean parte de algo grande. Te agradecería que siguieras intentando encontrarlos. Ok. Por el momento Moeka estará ocupada con eso. Me intriga sobremanera el hecho de que hubiera alguien más que nosotros buscando a Kagari. También me preocupa el lugar donde Kagari se desmayó y fue encontrada. ¿Por qué iba a estar ella en mitad de una montaña? Y sin nada más que su querido Upa en su mano. ¿Podría ser que Kagari estuviera huyendo de alguien? Lukako, ¿tienes un momento? Sí, dime. Haz lo posible para que Kagari no salga de los terrenos del templo. ¿Por qué dices eso? No me preguntes la razón, te lo ruego. Hazlo, por favor. Vale, de acuerdo. Si eso dices, Okabe, lo haré. Mejor prevenir que curar. Ojalá fuesen imaginaciones mías. Todo se aclarará si Kagari acaba recuperando sus recuerdos. Aunque por desgracia nadie puede saber cuándo va a ocurrir. A la mañana siguiente de que Lukako trajese a Kagari al laboratorio, bueno, 24 de diciembre, fun. Mayuri y yo vamos al templo Yanabayashi atravesando una Akihabara de lo más navideña. ¡Ah, Mayuri! ¡Oh, Okabe también! Al entrar en los terrenos, Lukako nos ve al instante y nos saluda con una sonrisa en la cara. Dicha sonrisa no es nada propia de un chico y me hace dudar hasta de su género. ¡Pero es un tío! Luca, Kagari, ¡Wow, Kagari, eres genial! ¿Por qué lo dices? Es que cuando Mayushi dice tuturu, al principio nadie me devuelve el tuturu.
Es duro pedirle a alguien que conoces por primera vez que interprete eso como un saludo. Ya, por eso todos contestan con un ¿qué es eso? Pero Kagari me contestó bien, por eso es genial. Pero si no es nada, ha sido como un reflejo, creo. Podría ser que, en el interior de Kagari, el recuerdo de Mayuri saludando así se encontrara profundamente arraigado. Pero entonces, ¿Mayuri dentro de 25 años sigue saludando como ahora? Bueno, es Mayuri. A ver, vamos a ver. ¿Quién nos llama? ¿Rain? Oye, quería hablarte de Kagari. ¿Hay algo que te preocupe? ¿Ya sabes cómo recuperar sus recuerdos? ¿Estás preocupada por ella? Mira, ¿estás preocupada por ella? Pues claro, ¿tú qué te crees? Deberías ser honesta y transmitirle esos sentimientos. Pero jo, es que no puedo hacer nada. Basta con que estés a su lado. En esa era, la única que conoce a la Kagari antes de perder sus recuerdos eres tú, Suzuha. Si habla contigo, podría recuperarlos. Comprendo. Tienes razón, gracias. Tiene sentido. No es nada raro viniendo de ella. Ah, Okabe, tuturu. Buenas. Aún sigo sin saber cómo tratar a Kagari. Se separó de Suzuha a los 10 años. Ahora, 12 años después, debería tener unos 22. Es mayor que yo, por lo que debería hablarle con respeto, pero también es la hija adoptiva de Mayuri. En ese sentido, Suzuha, siendo la hija de Daru, se encuentra en prácticamente mi misma situación. Respecto a Suzuha, gracias a que tenemos la misma edad, podemos hablar con completa normalidad sin que resulte raro, pero con ella... ¡Ah! Es verdad, hoy es Navidad, así que ¡Feliz Navidad! Ahora que lo dices, ¿es verdad? ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! No sé yo si deberíamos celebrar la Navidad en un templo sintoísta. Por cierto, Kagari, ¿qué tal te encuentras? No me encuentro mal, pero aún no recuerdo nada. No, no, hace falta que intente forzarte a recordar. Volverán solos, así que harías bien en pensar eso y dejarlo estar. De acuerdo. Aunque le diga eso, no hay duda de que querrá recordarlo todo cuanto antes. ¿Ocurre algo? ¿Qué va? Estaba pensando en que Luca, Mayuri y tú, Okabe, sois todos muy amables. No digas eso, yo no soy para nada amable. No te pongas ahora rojo. Creo que esta es la primera vez que veo la sonrisa de Kagari, la cual, desde que la conocí, siempre la había notado un tanto apagada. Su sonrisa es propia de alguien mucho más joven. Lo siento mucho, soy tonta. Mira que tomarme confianzas por mi cuenta. No me importa. Yo estoy igual, hablándote despreocupadamente. Eso. Mayushi se alegraría si todos hablásemos sin reservas. ¿No creéis que así todos seremos más amigos? ¿Amigos? Sí, amigos. Gracias, Mayuri. Amigos, ¿eh? Supongo que en el mundo del futuro, ella y Mayuri se llevaban igual de bien. Suzuha describió a Kagari como una huérfana de la guerra. ¿Y todo eso será culpa mía? Si hiciese lo que me pide Suzuha, ¿cambiaría la vida de Kagari? Pero para hacerlo tendría otra vez que... Okabe, ¿te encuentras bien? Parece que tienes mala cara. Ya, pero no es nada, no es más que un poco de falta de sueño. De acuerdo, si dices que es eso... Por cierto, Lukako, ¿qué estabais haciendo? Parecíais bastante ocupados. Estábamos limpiando el templo principal. ¿Pero no haces eso todos los días? Cada vez que vengo veo a Lukako con su escoba de bambú limpiando por todas partes. Hoy estuvimos limpiando hasta los lugares más difíciles y que normalmente no podemos limpiar. Ah, vale. Cierto es que ya queda poco para Año Nuevo. Para los templos, Año Nuevo es un momento muy importante. La gran limpieza la hicimos hace unos días, pero como aún quedaban cosas que hacer, Kagari me estaba ayudando. Me resulta difícil estar de invitada y no hacer nada. Tengo que ganarme el pan de cada día, aunque sea un poco. Veo que Lukako y Kagari parecen llevarse bastante bien. ¡Oh, Luca! ¿Tenemos clientes? ¡Ah, padre! El padre de Lukako aparece desde el templo principal. Sé muy bien que, aunque parezca ser un hombre de absoluta bondad y normalidad, tiene un par de vicios que...
bueno, digamos que tira en la misma dirección que Daru. Que Lukaku vaya vestido de sacerdotista por ahí es todo culpa de este señor de aquí. ¡Oh! Pero si sois Okabe y Mayuri, ¡feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Pero vamos a ver, ¿de verdad cree que debería decir eso? Oh, ¿qué ocurre, Okabe? No, no es nada. Bueno, si a él le parece bien, no soy quien para sacarle la puntilla a todo. Ahora que lo pienso, debería agradecerle que haya acogido a Kagari. Perdone, en verdad me gustaría hablarle de ella. Se llama Kagari, ¿no? Me lo dijo Luca, no me imaginé que vosotros la fueseis a conocer de antes. El mundo es un pañuelo. Pues sí, en verdad esto... Le agradecería mucho si permitiera que se quedase en su casa algo más de tiempo. Diría que tenéis vuestras razones. Por supuesto, nosotros estamos encantados con ella. Muchas gracias. Muchas gracias, tío. No le deis importancia, yo también me alegro de haber conseguido una nueva hija. ¿Cómo que conseguir, padre? Ya tienes a mi hermana. Ella no viene nunca a casa, es mala. Sabe que me siento solo y aún así no viene. Oh, se me ha ocurrido algo bueno. Ya que sois tantas chicas, ¿qué os parece si nos ayudáis en el templo durante Año Nuevo? ¿Ayudar? ¿Cómo? ¿Sacerdotisas? Exacto. Kagari y Mayuri tendrían que ponerse ropa de sacerdotisa. ¿Qué os parece? Os pagaría, ¿eh? Pero me sienta mal hacerles eso. Oh, no te preocupes por mí, Luca. Me estáis cuidando, así que como mínimo tengo que hacer eso. ¿De verdad? Mayushi tiene que preparar la fiesta de Año Nuevo. Me gusta fabricar cosplays, pero ponérmelos... Mayuri, la ropa de sacerdotisa no es un cosplay, normalmente. Entiendo. Okabe, ¿a qué te gustaría ver a Mayuri de sacerdotisa? ¿Lo qué? ¿Por qué me pregunta? ¿De verdad, Okarin? No, a ver... No te hagas ahora el sueco, se te ve en la cara. ¡Y una mierda! Aunque hubiera ahora mismo aquí un espejo, no se vería nada de eso. No debería. Oh, pues si Okarin quiere... Oh, genial, bien, ya que lo hemos decidido, me marcho a preparar más trajes de sacerdotisa, esposa mía. Una vez confirma su visto bueno y como temeroso de que tanto Mayuri como Kagari acabasen echándose atrás, el padre de Lukaku se marcha rápidamente en dirección al templo principal. Lo sabía, que no podía subestimar a este tipo. Esto, lo siento. No pasa nada, Luca, no hay nada de lo que tengas que disculparte. Pero ahora, la fiesta de Año Nuevo que tanto queríais hacer... Eso se puede hacer después de terminar de ayudar aquí, así que no pasa nada. Sí, es verdad, yo también os ayudaré, pídeme lo que quieras. Gracias, Luca. No sé yo si me sentará bien la ropa de sacerdotisa. Tranquila, estoy segurísima de que te quedará genial. ¿Eso crees? Sí, Mayushi ha fabricado muchos cosplays para sus amigos, así que sabe de esas cosas. Si tú lo dices, me esforzaré. Bien. Dado que estamos intentando que Kagari salga lo menos posible de los recintos del templo, agradezco cualquier posible distracción que pueda tener. Que todo esto haya sido un plan del padre de Lukaku en consideración es muy improbable, sí. En cualquier caso, parece que será un año nuevo movidito. Bueno, yo me marcho ya. Ya te vas, pero si ni siquiera he sacado el té. Solamente había venido para ver qué tal le iba a Kagari. Ah, Okarin, es que Mayushi... Lo sé, quieres hablar algo más del año nuevo, ¿verdad? Tú tranquila, que volveré al laboratorio. Gracias, Okabe. Kagari me realiza una pequeña reverencia y me sonríe despreocupadamente. Ella, una huérfana de la guerra, me pregunto si podría sonreír de esta manera si tuviera sus recuerdos del pasado. Buena reflexión. Y ahora que lo pienso, ¿qué tendrá pensado hacer Hijayo en Año Nuevo? En Estados Unidos se suele celebrar con los amigos, pero aquí no parece que tenga ninguno. ¡Oh! ¡Venga ya! ¿Cuántas veces te lo voy a tener que repetir? ¿Eh? Me parece escuchar una voz familiar... Y resulta ser Hijayo, menuda casualidad. Y a quien está gritando es un policía. Vamos, blanco y en botella.
Algo que lo pruebe, ¿eh? Deme un momento, ahora lo saco. Hiyayo. ¡Oh, Okabe! En buen momento has llegado, tengo un favor que pedirte. Señor oficial, ella es una adulta hecha y derecha, que no le quepa la menor duda. ¿Y tú eres? ¿La conoces? Sí, ella es mi compañera de la universidad. Sinceramente paso de explicarle todo al oficial. Con una mentirijilla así no pasará nada. ¿De la universidad? Sí, de la Universidad Tokyo Denki. Puede comprobarlo si usted quiere. Ah, no, no hace falta hacer tanto. Vale, así que no era una chica de primaria. Joder, de primaria. El oficial se marcha con la cabeza ladeada por la confusión. ¡Jope, otra vez! Ya se podría disculpar. En serio, podría denunciarle. Tranquila, tranquila. No es más que una señal de dedicación a su trabajo. Y a ti también, Okabe. ¿Yo? Solamente me miraste de reojo y ya me confundiste con una niña pequeña y me empezaste a hablar como tal, ¿no fue así? Que de un vistazo comprendieras la situación es prueba de que tú también pensaste lo mismo. Pues... joder, ¿cómo acierta? Bueno, al menos te agradezco que me hayas ayudado, gracias. No ha sido nada. Podías haber sido sincera y decir eso desde el principio, pero bueno... ahora que lo pienso, Kurisu también era así. ¿Serán iguales todas las chicas superdotadas y científicas? Bueno, Hiyayo, ¿qué hacías por aquí? Esto hacía... Majo alza un gran bolso. No, me parece grande porque Majo es enana, pero en realidad no lo es tanto. Es el ordenador portátil del que te hablé. Pensé que habría por aquí alguien entendido capaz de descifrar la contraseña. Ajá, con que el ordenador portátil de Kurisu... ¿aún sigues obsesionada con eso? Pienso que no es bueno cotillear las cosas privadas de los demás. Sí, pero quiero saber en qué estuvo pensando y qué intentó hacer. Te tengo envidia. Pudiste conocerla y hablar con ella antes de que falleciera. El problema es que no la conocí en esta línea de universo. Pero yo aún no siento que sea verdad. Solamente recibí una llamada diciendo que había fallecido repentinamente. Tampoco pude acudir a su funeral. Por eso, aunque sea solo un poco, quiero saber más sobre Kurisu. Puede que pienses que a buenas horas, pero es mi manera de afrontar su muerte. Hiyayo. Por eso, Okabe, ayúdame, dime algo, alguna palabra que hubiese podido poner como contraseña. Seguro que tienes un par de ideas, ¿verdad? No es que no entienda los sentimientos de Hiyayo. También entiendo su forma de afrontar su muerte. La comprendo muy bien porque yo aún no he logrado hacerlo. Pero aún así... lo siento, pero no tengo ni idea. ¡Okabe! Lo lamento. ¿Piensas huir así? ¿Huir? ¿Has dejado de comunicarte con Amadeus porque estás huyendo, me equivoco? No, no te equivocas. Huí. Huí de la cadena de tragedias repetidas millares de veces. Y el resultado de esa huida soy yo. Kurisu te ha puesto a parir. Dice que eres muy frío con ella. Puedo imaginármela. Considerando cómo es, me habrá puesto fino. Pero... sí, soy frío. ¿Y qué? Yo la abandoné. Okabe. Majo se calla aparentemente atónita por mi actitud. Hasta yo pienso que la he cagado. No hacía falta que contestase así. Lo lamento. No, no pasa nada. El ambiente se ha puesto algo tenso. A ver, ¿algún tema al que podamos cambiar? Hiyayo, ¿tienes planes para año nuevo? No, por el momento nada de nada. En ese caso, ¿te apetece venir con todos al templo Yanabayashi para la primera visita del año a un templo? Mayuri y las demás estarán ayudando. ¿Mayuri? Ah, es verdad. Mayuri no estaba cuando Maju vino al laboratorio. Es mi amiga de la infancia, una miembro del laboratorio. ¿Una amiga de la infancia? Vaya. Sí, después creo que haremos una fiesta en el laboratorio. Si te apetece, hasta puedes vestirte de sacerdotisa e ir a ayudar al templo. ¿Vestirme de sacerdotisa? Eso es el famoso cosplay, ¿no? No, ayudarías de verdad, así que no sería un cosplay, o eso creo. Entiendo. Aún así creo que paso. Además, seguro que no tendrían ropa de mi talla. Puede que tengan razón con eso, sí. Es posible que aún tengan por ahí la ropa de cuando Lukaku era pequeño, pero prefiero no decirlo para no provocarla y dejar ya el tema de su pequeñez. Oye, ¿te importaría no poner cara de estar de acuerdo? Perdona. ¿Y bien? ¿Os juntaréis en el laboratorio? ¿A qué hora debería ir?
pero... Paso de ayudar, pero me apetece realizar la primera visita del año a un templo. Respecto a la fiesta de después, bueno, ya se verá. Es normal. Vendrá y si ve que no encajamos con ella, pues supongo que no le apetecerá mucho la fiesta. De acuerdo, te comunicaré más tarde los detalles. Guay, estará bien hacer algo diferente. Los días hasta Año Nuevo se me pasaron volando. Tuve fiestas de universidad y quedadas. Y después la comima. Aunque en lo que se refiere a la comima, no hice más que observar a Daru, Mayuri y los demás correr como pollos sin cabeza. Y por fin llegó el día 1 de enero del 2011. Me tenéis que disculpar un momentito porque quiero comprobar la guía que la tengo aquí en el teléfono. Ya que... A ver, no. Hostia, ¿cómo abría yo aquí las páginas que tenía guardadas? Ya que recuerdo que en enero... Marcadores historial aquí. Vale, que en enero, en algún día de enero es cuando hay que tomar otra decisión importante, ¿vale? Ah, bueno, queda un montón, el 23 de enero. Estamos a 1. Y por fin llegó el día 1 de enero del 2011. A veces se me olvida que está inspirado en el 2011 esta historia. ¿Ya estamos todos? Pasaré lista, ¿va? Señorita Mane. Presente. Mi querida Maho. Ya te he dicho que dejes de llamarme así. Señorita Kaede. Presente. Señorita Fubuki. Aquí, aquí. Pues yo pensaba que esta chica de la derecha podría haber sido la Kagari. Vale, ahora. Hostia, la niña. Yo, falto yo. Nae se llamaba, ¿verdad? Lady Nae. ¿Y por qué están aquí con el Mr. Brown y Nae? Oye, Karin, ¿por qué se va a venir el señor Brown? A mí no me preguntes. Seguramente sea porque Mayuri invitó a Nae y acabó acoplándose. Oye, ¿qué demonios estáis murmurando? Nada de nada. Papi, tengo muchas ganas de ver a Mayuri y los demás de sacerdotisas. Seguro que sí, perdona. En verdad quería haber sido yo quien te llevara. ¿Eh? ¿Esto, señor Tennoji, no va a venir con nosotros? Pues claro que no. ¿Por qué iba a querer ir con vosotros a la primera visita del año a un templo? Me ha salido algo urgente, así que os dejaré a Nae. Como no cuidéis bien de ella, os subiré el alquiler. Me hace mucha gracia como siempre le tienen un montón de miedo a este personaje. Que os recuerdo que es un rounder. De hecho, es uno de los líderes de las células de los rounders. O sea que el tipo es malo, ¿eh? Tras escuchar eso, aún estando frente a él, Daru y yo dejamos escapar un gran suspiro de alivio. De hecho, también os recuerdo que es el responsable de dirigir a Moeka en sus operaciones, sin que Moeka sepa que es él. De hecho, Moeka pensaba que era una mujer la persona que dirige sus operaciones. Especialmente en mi caso, he intentado últimamente y de todas las formas posibles no encontrarme con Tennoji. Él regenta el extraño taller de CRTs bajo el laboratorio, pero es también quien controla los rounders, trabaja para el CERN. Sabiendo esto, mi corazón no es lo suficientemente fuerte como para interactuar con él. Sin embargo, que no me fuera de aquí cuando apareció él se debe a la oposición de Mayuri, Daru y los demás. También, si me quedase y ocurriera algo raro, podría predecir hasta cierto punto el movimiento de los rounders, o al menos eso pensé. Aún así, había pasado bastante tiempo desde la última vez que Tennoji se pasó por el laboratorio. Bueno, ha hablado de algo de lo que yo estaba comentando. Eso no está bien, papi. No está bien que digas eso. ¿Eh? Oh, claro. Pero qué buena es Minae. Tío Karin, mucho gusto. Sí. Como ya no la trataba como una criaturilla de los bosques, Nae había dejado de tenerme miedo. Bueno, la recogeré cuando sea de noche, ya sabéis. ¿Entendido? ¿Hay algo más?
Nah, pero oye, sí que has cambiado. Antes no dejabas de decir que eras Houn. Houn, no sé qué y demás chorradas. Verte así es raro. Gracias a todos, me volví un adulto. Adulto, claro. Bueno, que cuides de Nae. Buf. Al salir Tennōji del laboratorio, toda la tensión en la habitación se desvanece, provocando que salvo Nae, todos soltemos un gran suspiro. Bueno, estamos todos. Fubuki, Kaede, Yuki, Majo y Nae. Un grupo bastante raro, he de decir. Todos vamos a ir al templo Yanabayashi. ¿De verdad puedo ir con vosotros? No te preocupes, debería ser yo quien te preguntase si vas a estar bien con un grupo así. ¿Qué opinas? Te mentiría si te dijese que me he hecho una del grupo, pero sigo interesada en ir a un templo en Año Nuevo. Además, me alegra conocer a más gente de más o menos mi edad. Yo sí que me alegro de que digas eso. Como ya supuse, Majo resalta un poco en el grupo, pero no es algo que el tiempo no pueda solucionar. ¡Qué ganitas de ver el cosplay de Mayushi! Venga ya, Fubuki, no es un cosplay, esta vez es un uniforme. Será divertido ver a Suzuha de sacerdotisa, ¿verdad, Hashira? Supongo... Hostia, me lo he saltado, no sé, ponía algo de mi hermana. Como siempre, Hashira, eres un pervertido. Añada, caballero, delante, perdone usted. Al final, Mayuri y Kagari no fueron las únicas ayudando en el templo. También Feiris y Suzuha fueron reclutadas. Vamos a ver a Feiris y a Suzuha también con uniforme de sacerdotisa. Feiris todavía me lo creo más, pero Suzuha, oh, me parece muy raro, ¿no? Comprendo que Feiris aceptase, pero lo de Suzuha fue algo completamente inesperado. Justo lo que me había venido a la cabeza y lo estaba poniendo ahí. Probablemente esté preocupada por Kagari, pero al parecer hay otra razón. Suzuha reaccionó al escuchar que el padre de Luca pagaba. Suzuha posee un pequeño capital para sobrevivir en esta era, pero debido a que no es su dinero, ha estado intentando pagar todos sus gastos sin tocar esos fondos. A decir verdad, es una actitud encomiable. O sea que lo hace por dinero. Es verdad, me olvidé de algo importante. ¿Algo importante? ¡Feliz Año Nuevo! Ah, es verdad, como la comida duró hasta ayer, aún no siento que hayamos pasado de año. Pues venga, todos juntos. ¡Feliz Año Nuevo! Sí, perfecto. Bueno, ahora que ya hemos terminado con las felicitaciones, pongámonos en marcha. ¡Sí! ¡En marcha rumbo al paraíso de las sacerdotisas! Hashira, creo que en el templo no hay ningún paraíso, ¿eh? Ah, vale. Tras esto, marchamos todos juntos, o al grupo de personajes ruidosos de un RPG hacia el templo Yanabayashi. Bueno, pues nada, lo vamos a dejar ya aquí, que creo que llevamos algo más de 30 minutos. Así que chicos, chicas, coleguillas... nada, pues en el próximo vídeo vamos a ver, yo creo que un montonazo de fanservice ahí en el templo, ¿no? Con todas las chicas vestidas de sacerdotisas. La verdad es que tengo curiosidad, ¿no? Para ver cómo las han dibujado. En fin, sea como sea, si habéis visto hasta aquí el vídeo, le tenéis que dar un like enorme, suscribiros y dejadme algún comentario. Nos vemos en la próxima.